Señor, abre mis labios. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Edificaste el torre para tu hermana, tu vida, un lagar para tu vino y para el que es tu herida, te dieron frutos amargos, abarcas uvas y espinas. Rompe, Señor, tu silencio, rompe tu silencio y vida, en mi amada promesa, cuando tu alma la dulce, y que tu mesa se dulce, o del vino de tu vida. Amén.
aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Lávame todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, el juicio mirará tu rectitud. Mira que la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Recusa un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, como las favores de Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre el altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Aceptar los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe. Y se sonrojan todos por igual, se van avergonzados los fabricantes de ídolos. Mientras el Señor salva a Israel con una salvación perpetua, para que no se avergüence ni se sonroje, no
Oh,
de la carta a los Efesios. No salga de vuestra boca palabra desedificante, sino la que sirva para la necesaria edificación, comunicando la gracia a los oyentes. Y no provoquéis más al Santo Espíritu de Dios, con el cual fuisteis marcados para el día de la redención. Desterrad de entre vosotros todo exacerbamiento, animosidad, ira, pendencia, insulto y toda clase de maldad. Sed, por el contrario, bondadosos y compasivos unos con otros, y perdonaos mutuamente, como también Dios os ha perdonado en Cristo. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que te seguir. Hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Adoremos a Cristo que salvó al mundo con su cruz y supliquémosle diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, cuya claridad es nuestro sol y nuestro día, haz que desde el amanecer desaparezca de nosotros todo sentimiento malo. Señor, ten misericordia de nosotros. Vela, Señor, sobre nuestros pensamientos, palabras y obras, a fin de que nuestro día sea agradable ante tus ojos. Señor, ten misericordia de nosotros. Aparta de nuestros pecados tu vista y borra en nosotros toda culpa. Señor, ten misericordia de nosotros. Por tu cruz y tu resurrección, llénanos del gozo del Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de nosotros. Ya que somos hijos de Dios, oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios misericordioso, que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia con la luz de tu palabra, acreciente en nosotros la fe que tú mismo nos has dado, que ninguna tentación pueda nunca destruir el ardor de la fe y de la caridad que tu gracia ha encendido en nuestro espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, nos atiendas nuestras plegarias de la necesidad y de todo peligro. Hecho cosa igual con las demás naciones, les ha manifestado su designio. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, todos nosotros nos encontramos como peregrinos aquí en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, nuestra madre, nuestra patrona. Ella nos va educando hacia la casa definitiva del Padre. Le pedimos al Señor que los bendiga abundantemente a todos y cada uno de ustedes en este caminar hacia la casa de nuestro Padre Dios. También le pedimos al Señor por los peregrinos, trabajadores de la oficina de mantenimiento a edificios públicos de la delegación Cuauhtémoc. Igualmente le pedimos a Dios por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, de la Basílica y del Cabildo. Para disponernos a celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que, celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo,
prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se levanta por el poniente, enseguida dicen que va a llover. Y en efecto, llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor. Y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez. El juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos, Jesucristo nuestro Señor nos dice: ustedes saben cuándo va a llover, saben cuándo hacer, cuándo va a hacer calor. De la misma manera, ustedes deben saber cuando se acerca el reino de Dios. Deben saber qué hacer para hacer el bien, para obrar con justicia. Pues en realidad, Jesucristo nuestro Señor evangelizó a los pobres, curó a los enfermos, expulsó a los demonios, nos hace participar de su vida divina. Sin embargo, algunas personas lo reconocieron como el Mesías y otra gente no lo reconoció. Y esto mismo nos dice ahora a nosotros, que conozcamos los signos de los tiempos, para que conozcamos y podamos hacer el bien a nuestros hermanos. Precisamente, Jesucristo nuestro Señor, como culmen de su amor hacia nosotros, de esa obediencia al Padre para construir el reino de Dios, murió en una cruz y al tercer día resucitó. Él, sin embargo, es el gran desconocido para mucha gente y sigue siendo para nuestro tiempo. A pesar de que nos ha enviado al Espíritu Santo, como nos decía precisamente en días pasados, cuánto he deseado que el fuego que traigo arda en la tierra. Es decir, de enviarnos al Espíritu Santo. Y sin embargo, a pesar de eso, todavía mucha gente ignora quién es Jesús, ignora su obra. San Pablo nos dice que al final de los tiempos habrá
un solo pastor y un solo rebaño, una sola fe y un solo bautismo, un solo Dios y Señor. En todos los tiempos ha sido una gran crisis, la crisis de fe, pero también ha sido una gran crisis el que nosotros nos presentemos ante Dios para ser juzgados. Sin embargo, desde ahora, Jesús nos llama a la conversión, nos llama a que creamos en Él. En el Concilio Vaticano II, precisamente de esto nos habla, una parte de ella muy importante: conocer los signos de los tiempos. Es decir, todos los hombres anhelamos tener lo necesario para vivir honestamente, tener un trabajo, un salario justo para que podamos comer, tener un vestido digno, igualmente un hogar. Todos nosotros deseamos la unión de todos los hombres. Deseamos también el bien integral de cada hombre, en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Todos lo deseamos. Y precisamente también, aquí, de una manera muy especial, en América. Lo hemos visto como la Santísima Virgen María de Guadalupe, ella nos ha mostrado a su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, y nos ha sabido educar en la fe a través precisamente de la belleza, de la bondad, de la misericordia. Y da gusto ver a mucha gente que precisamente ha escuchado precisamente este amor, este cariño de la Santísima Virgen. No estoy yo aquí que soy tu madre. Ella nos ama tiernamente. No necesito hablar mucho de esto porque cada uno de nosotros tiene su propia experiencia y vemos cuánto nos ama la Santísima Virgen. Y aquí en América necesitamos precisamente conocer cuáles son las necesidades de nuestra patria, México, y también de toda América. Conocerla. ¿Para qué? Para poder hacer el bien. Hay mucha gente que busca precisamente la dignificación del hombre, del varón y la mujer. Ser respetada en su vida. Tener una educación conforme a lo que estamos viviendo. La cultura, que la podamos participar todos. Pero sobre todo, que podamos participar también de los bienes espirituales. Y ese don, por antonomasia, el mejor de todos, la Sagrada Eucaristía. Ojalá que nosotros pudiéramos conocer un poquito mejor lo que significa este sacramento para nosotros, para que realmente nosotros podamos crecer en sabiduría y en gracia, para que sepamos distinguir entre el bien y el mal y podamos participar, hacer el bien a nuestros hermanos. Obrar con justicia, con misericordia, que tanto lo necesita nuestro continente americano. Pidámosle a Dios nuestro Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María de Guadalupe, que nosotros, que toda la Iglesia, obispos, sacerdotes, laicos, religiosos, religiosas, podamos conocer los signos de los tiempos, las necesidades de los hombres, y conforme a la luz de la fe y de la caridad, podamos servirles con toda humildad, con toda sencillez. Pidamos al Señor que nos envíe al Espíritu Santo para que pongamos en práctica
la palabra de Jesucristo nuestro Señor. Oremos confiadamente por la Iglesia y por todos los hombres. Después de cada oración respondemos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que Dios guarde a su Iglesia de todo mal. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor conceda al mundo su paz. Oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios se compadezca de los que se sienten solos, oremos. Padre, escúchenos. Para que el Señor nos otorgue la felicidad y la paz, oremos. Padre, escúchenos. Para que durante el día de hoy Dios dirija y santifique nuestros pensamientos, palabras y obras, oremos. Padre, escúchenos. Por los peregrinos, trabajadores de la Oficina de Mantenimiento a Edificios Públicos de la Delegación de Cuauhtémoc. Oremos. Padre mío. Escucha, Señor, la oración de tu familia y concédenos los dones que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de su mano su gloria, para que se reviene en nuestros fieles. Al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que, por medio de estos misterios, nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor.
Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida celestiales, te pedimos, Dios Todopoderoso, que defiendas del temor del enemigo a quienes has redimido con la preciosa sangre de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio.
y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos. A los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos.